Kurt here at the Greenfield Community Science Workshop, and we're here to show you another great project, the Chomper and the Magnetic Sand. Hola, me llamo María del Taller de Ciencias de Greenfield y ahora te vamos a enseñar otro proyecto y esta vez va a ser el Chomper y la arena magnética. Let's see what's in the box, in the bag. Mira lo que hay en la bolsa. Wow, look at all this stuff. Y hay muchas cosas esta vez también. Oh, look, there's magnets. Y otra vez tenemos imanes y esta vez son tres. And whenever you see magnets, the first thing you should do is play with them. Y siempre cuando tenemos imanes, la primera cosa que hay que hacer una es jugar con ellos. So many things you can do playing with magnets. Y se puede hacer mucho jugar con ellas en diferentes formas. You can put one on top of the table and two on the bottom of the table. Control the one on top. Move around. Lo que podemos hacer es controlar el uno usando los dos imanes y ponerlo abajo de la mesa. Y se mueve. Lo podemos controlar. And look, there's a little figure, foam figure, and you can take the, and there's a paper clip too, and you can take the paper clip and open it up like that, and you can tape the figure to the paper clip. Y también tu bolsa va a tener una decoración y un paper clip. Y con esto puedes abrir el paper clip y tomar poquita cinta y pegarlos y se hace como una figura. And then it'll stick to the magnet and you can make the figure move around on the table too. Y como el paper clip es metal, se va a pegar al imán y se podemos hacer igual y se puede mover. You can also take the magnets and put them on this little stick. If you put them on in the way that they don't stick together, then they'll all push against each other. Y podemos usar también el palito de bambú que viene en tu bolsa. Y poner los imanes en los lados que se empujan o se atraen y se puede jugar uno con ellos. Y con los lados que se van a empujar, puedes mirar cómo se brincan. No se juntan, brincan. Y podemos usar también el tercero. Y si se ponen todos con los lados que no se atraen, todos van a brincar. And if you take the two round ones and put them on in the position where they will pull against each other, but then have them apart far enough that they don't come together, then if you drop the stick like this, they'll come together. Y con los imanes, en vez de tenerlos en los lados que se empujan, puedes ponerlos en los lados que se van a traer, ponerlos separados. Y si dejas caer el palito, pero otra vez, si dejas caerlo, se van a atraer. Así. Como lo hizo Kurt. And then there's also a little cup of magnetic sand we got from the beach nearby. Y también en la bolsa viene un vasito de que tiene arena y esta arena viene de la playa. Y lo interesante es que esta arena es magnética. So it's made out of little pieces of iron and so it's attracted by the magnets. If you put it on a little card and you bring the magnets underneath it, you can make it move in a very interesting manner. Y esta arena, porque son granitos de hierro, puedes mirar si lo pones en un pedazo de cartulina y un imán abajo, puedes mirar cómo se mueve la arena en una forma muy interesante.
Y es, se mueven porque todos los granitos de arena son de, tienen hierro. Now when you're moving it around, you can see the pattern that the pieces make. And what they're doing is they're following the magnetic field from these magnets. Y pues como cuando pones el imán abajo y miras cómo se mueven los, la arena, esto es por el campo magnético que causa la, el imán y la arena que es hierro. The magnetic field is invisible until you put something small and magnetic into it, and then you can see it. Y este campo magnético es invisible, pero se puede mirar cuando con la con esta arena, porque es muy es muy pequeña. Okay, now let's build a chomper. Y ahora es lo que vamos a hacer el proyecto, el chomper. Get these two T's, and you put them together so that the tips of the T are exactly lined up and the backs are also lined up. Y para hacer el chomper, vamos a tomar nuestras dos T's de palito y los vamos a poner juntos donde el pico esté para el frente. Y va a estar así. You've got some little pieces of tape and you can put them on the back of the T, so it's going to be like a hinge, so it opens and shuts. Y lo que vamos a hacer es poner un pedazo de cinta, ponerle en los lados, no grande, porque tenemos que pues lo que tiene que hacer es abrirse y cerrarse. Entonces nomás un pedazo pequeño de cinta para empezar. Then you can open it up and put another piece, a couple of pieces on the inside of the hinge. Y ahora lo que puedes hacer es abrirlo y ponerle más tape en lo de adentro para que esté más seguro. Así. Es como una bisagra. Okay, and then you get the magnets and put them on right on the point of the T. Y ahora con los imanes vas a ponerlos en el pico del de la T. So you just put one, and then when you come to the second one, you have to make sure that it's going to be pushing on the first one. Y primero pon uno y cuando pongas el segundo asegúrate que en vez de que se junten en vez de juntarse que estén empujando y así nomás le pones más tape. And if it's working it should be bouncing up and down like that. Y si sirve va a andar empujándose. Va a estar brincando. And then you can also put the little figure up on the point of the chomper so that it moves up and down with the chomper. Y lo que también puedes hacer es poner nuestra decoración arriba para que se mire como si estuviera aquí. Y vas a mirar cómo va a brincar. Finally, you can take the other magnet and you can use it to control the chomper without even touching it. Y por último, puedes usar el imán cuadrado, el chiquito, y controlar el chomper y para que se mueva. That's another example of the magnetic field. It can put a force on something else without even touching it. Y este es otro ejemplo de la, del campo magnético que el imán crea, donde sin tocarlo hace que los otros imanes se muevan. Okay, and that's our little magnetic chomper project.
from the Greenfield Community Science Workshop. Y ese es nuestro el proyecto que hicimos hoy del taller de ciencias de Greenfield. And as always, que viva la ciencia. Y como siempre, science rules. Now, you may have found a silver hammer inside your little bag full of science. Y a lo mejor encontraste un martillo plateado en tu bolsita de ciencia. And if you did, you should contact us by means of our social media sites and let us know with a picture that you found the hammer. Y si lo encontraste, contáctanos en nuestras redes sociales como Facebook o Instagram con una foto contigo y el martillo plateado para saber que sí eres tú que lo encontraste. Because then we'll get to you a genuine toolbox full of tools that you can use for engineering projects of all kinds. Y si nos contactas, nosotros te vamos a dar un premio y ese premio es una caja de herramientas que tiene muchas cosas para tus proyectos de ingeniería que has hecho o vas a hacer. Let's see what's inside. Y vamos a mirar lo que hay adentro. Hot glue gun and hot glue sticks. Tenemos una pistolita de silicón y silicón. Safety glasses. Lentes de seguridad para protegerte los ojos. Little hammer. Martillo. Este sí es de metal, no de madera. Pliers. Pinzas chiquitas. Scissors. Tijeras. Screwdriver. Un desarmador. And duct tape. Y cinta que se llama duct tape. And also electrical tape and white tape. Y también otros dos tipos de tape, el tape eléctrico y tape blanco, no más simple. So if you found your hammer, then let us know as soon as possible. Si encontraste el martillo plateado, déjanos saber lo más pronto posible.